entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este día, inicio de semana, lunes 5 de octubre del 2020. ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo va? ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo inicia este año? Tranquilo, muy acelerado, vaya fin de semana que nos aventamos, ¿no? Qué gusto saludarlos ya de nueva cuenta aquí, otra semanita, otra semana laboral y gracias a Dios todavía le estamos contando porque desafortunadamente hay quienes ya se nos adelantaron en el camino en esta pandemia y pues sí que es muy doloroso ver que gente que conocemos, gente que apreciamos está infectando del coronavirus, por lo que usted quiera, guste y mande. Algunos que se están infectando por fiestas, pero hay otros que se están infectando de ir solamente al supermercado a hacer sus compras de víveres, o incluso aquellos que son asintomáticos, que están infectando a la gente que no sale ni a la esquina. Ahí sí, es muy doloroso que seamos asintomáticos y andemos contagiando a diestra y siniestra y que gente que conocemos se nos esté adelantando en el camino. Pues ya el fin de semana anunciaban de parte de la Secretaría de Salud del Estado una persona que desafortunadamente falleció el día, bueno, lo contabilizaron el día sábado y otra persona lo contabilizaron el día domingo. Recuerde que vamos con 10 días de atraso respecto a la contabilización de la gente que se nos adelanta en el camino y también de los casos positivos. Desafortunadamente el fin de semana también hubo casos positivos y ya vamos rapidísimo en 540 casos positivos de COVID. Ya con el rebrote, estaba leyendo, ya les había platicado, en España ya está el rebrote, en Italia, y hoy por la mañana los periódicos, incluso nacionales, los periódicos de aquí, del país, de la República Mexicana, como Milenio, El Universal y otros, Excelsior, daban a conocer que ya en París también ya empezó el rebrote, que se volverán a cerrar los antros allá en París y algunas otras actividades. Ahí está el rebrote, vemos la tempestad y no nos hincamos. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Pues qué gusto saludarlos, inicio de semana en producción de multimedia, Alberto Medina Taylor, reporteros Benjamín Zambrano y Mario Huerta, aquí en los controles. Aquí en los controles, los saludos, amigo y compañero, Yair Valenzuela. ¿Cómo andas, Yair? Andamos bien, andamos al millón. Al 100 no, mijito, empezando al millón. El mes de octubre. Sí, ya hace 5 días que empezó, mijito. Bueno. Ah, ¿verdad? No, pero dicen por ahí que a algunos les encanta el mes de octubre. A mí me gusta mucho por el otoño, el mes de octubre. Pero, ahí va el pero. Estamos con un solazo y un calorón, lo que no habíamos visto en años anteriores, que en esta época del año hubiera todavía, estuviera el calor. Pues sí que están cambiando las cosas, sí, que nuestro mundo está cambiando. Vámonos con información, mire, el sábado no hubo agua aquí en la ciudad, no se anunció, nadie supo, nadie sabe, nadie supo, y no hubo agua el sábado, y fue un sufrimiento para la ciudadanía, porque pues no se preparó nadie. Ahí andaban viendo cómo salían adelante el sábado y aquí les va porque el mañana martes no va a haber agua, dice un boletín que nos mandaron, este sí lo anunciaron del CEA Cananea y desde la semana pasada nos lo daban a conocer, dice este martes suspenderá CEA servicio de agua debido a reparaciones. La Comisión Estatal del Agua, Unidad Cananea, informó a través de un boletín que debido a reparaciones en el sistema de rebombeo en el Riito, se suspenderá el servicio de agua potable en algunas colonias de la ciudad para mañana martes 6 de octubre.
Las colonias afectadas son Campestre Oriente, Mártires de Cananea, Estadio, Mesa Sur, Falda Mesa Sur, El Hoyo, Tres Marías, Planta Nueva, Correos, Ejido de Cananea Vieja, Ronquillo, Estadio. Es para que nos preparemos, de todos modos usted prepárese siempre porque luego de repente se va y ni siquiera nos avisan. Dice Boulevard de Anza, Los Pinos, Ayuntamiento, Burócrata, Avenida Obregón, Romerío, San Isidro, Cementerio Viejo, Mesa Norte, Peñascal, Mesa de Garibay, Recintos del Cobre, Dorado 1 y 2, Villas de Cananea, Reyes de Reforma, Leyes de Reforma 1 y 2, Minera 1 y 2, Campos Mineros y Carretera Cananea a Imuris. La interrupción en el abasto del vital líquido abarcará de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, además de los asentamientos cercanos a los sectores mencionados. Sentirán en dicho periodo baja presión en el servicio, a lo cual el CEA recomienda tomar las medidas pertinentes y prepararse previamente para este periodo. Este sí lo están anunciando, es para mañana. Pero el sábado no hubo agua. No hubo agua en gran parte de la ciudad, sino es que en toda la ciudad. Y ahí sí, ni avisaron ni nada, nada de nada. Pues seguimos con un problema, extremo problema, el que vivimos en Cananea, derivado de la falta de agua, de la falta de agua potable. Y sí que se tienen que poner de acuerdo los tres niveles de gobierno para solucionar esta problemática que nos aqueja desde hace años, años y más años en esta ciudad minera. Y ya que andamos con los servicios, pero en otros temas, la Unión de Usuarios invitará al no pago de las altas tarifas de la CFE. ¿Cómo le ha ido con el pago? Ay, mamacita querida, ahora sí que estamos pagando en un mes lo que pagábamos antes en un año, ¿no? Qué impresionante, pues estamos en nuestras casas ya a las 24 horas del día, el calorcito que no se quiere ir, prendidos los coolers, abanicos, los que tenemos aire, pues el aire, y muy cómodos, muy a gusto, pero ¿qué tal cuando llegue el recibo? Ahí sí nos ponemos a llorar, ¿no? Híjole, qué bárbaro. De verdad que se ha disparado impresionantemente el costo y consumo de la energía eléctrica. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿A pagar? ¿A pagar si no nos la cortan? Y ahora sí, ¿qué hacemos sin luz? Vamos con esta entrevista que le hizo Mario a Luis Escobedo. Va a traer como consecuencia un disparo muy alto a los usuarios que van a caer en tarifa de gas, y eso va a provocar más problemas en la economía, como está la situación. Por parte del gobierno federal se retira el apoyo gubernamental a partir de octubre, y obvio, pues como la gente está consumiendo mucha más energía de lo normal por esta situación que está viviendo, pues va a haber mucha gente que caiga de nuevo en gas. Mira, nosotros seguimos trabajando con lo que es lo que se hizo de reclasificación de tarifas eléctricas. Vamos a arrancar con el no pago al servicio de energía eléctrica a todos aquellos que estén en gas, al no pago que se haga borrón y cuenta nueva, porque en diciembre mucha gente por cuestiones de salud no utiliza gas y esta energía eléctrica para calentar su hogar. Entonces eso provoca que se dispare. Entonces, de esta manera vamos a presionar al gobierno federal para que nos tome en cuenta de nuevo la meta de diálogo y que haga lo que hemos venido diciendo, la reclasificación de tarifas y lo que debe a la gente en invierno, que se pague con el precio normal, no con el precio de la tarifa gas que tanto lastima a los usuarios. Dice que no todo lo que brilla es oro, pero nosotros brillamos con luz propia. Brillamos con luz propia. Desde la capital del cobre, Cananea, Sonora. Oro Radio. Oro Radio. 107.3 FM. Pues ahí está, que invita a la Unión de Usuarios de esta ciudad a no pagar.
Ya lo escuchó a Luis Escobedo, presidente de la Unión de Usuarios, indicó que la pandemia ha generado que en los hogares se aumente el consumo de energía eléctrica. Esto va a tener como consecuencia pues altos costos. Ya lo estamos viviendo. Expresó que pues la labor de la organización será apoyar a las familias e invitarán al no pago. Con esto se busca el borrón y cuenta nueva. Bueno, pues se vale hacer la luchita, ¿no? Pero de que están altas las tarifas y de que están los recibos altísimos, sí es cierto. Mira, me está llegando un WhatsApp aquí de parte de el cachito de Rubén, de Desarrollo Social, aquí en el municipio, de la Dirección de Desarrollo Social. Dice, el Comité Pro Salón de la Fama de Cananea convoca a la comunidad en general a participar en la creación del logo oficial para el Salón de la Fama del Deportista Cananense. Los diseños se estarán recibiendo a partir del miércoles 7 de octubre hasta el sábado 10 de octubre del 2020 a las 12 p.m. a través de los siguientes correos. Aquí les va, porque además hay premios, ¿eh? Un correo es ruben.cachito.camargo@outlook.com. El otro correo es martin.andrade02@hotmail.com. El ganador será dado a conocer el día 11 de octubre del 2020 y obtendrá un premio de 2,500 pesos. Órale, está bien, está bien. ¿Cómo les caerían 2,500 pesitos? Nos caerían de maravilla. De maravilla, ¿no? Cualquier cosa que esté bonita es bueno. Sí, hombre, hice la invitación y la invitación especial para la inauguración. Requisitos para participar: ser nacido en Cananea, Sonora, o comprobar que reside actualmente en esta ciudad minera. Enviar los diseños en formato JPG, PNG y PSD. Por el reconocimiento de nuestros deportistas, participa. Perfecto, muy bien, excelente, buena onda con esta actividad que se está emprendiendo de el Salón de la Fama del Deportista Cananense. Bien, qué bueno, ahí vamos, ahí la llevamos. Son las 12:18, vamos con nuestros patrocinadores. Vamos a darle un agradecimiento enorme a Pico Dulce, la tradición en Cananea, el Pico Dulce, abierto desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, con muy buenos precios para que disfrutes. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12 y también vamos con Centro de Rehabilitación Integral. Sus servicios van desde rehabilitación física, accidentes laborales, dolores de espalda, dolores musculares. A ver, repita after me, Pepe Caspica, papá. Dolores musculares, articulaciones, ayuda en derrames cerebrales y masajes. El único certificado en Cananea en punción seca, ubicada en el local azul sin número atrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe en el callejón. Puede comunicarse al número 645-105-0532 y con gusto le atenderá Alejandro Ávila o Marlon Chen. Un masajito ahorita. Ay, mamacita querida, después de todo el fin de semana que no, ahora con tantas actividades online, no nos deja descansar la vida, ¿no? Sábado y domingo hay que estar con todas las actividades online que no pudimos sacar en toda la semana, así que un masajito, uff, qué bienvenido para sería. Que se relaje. A gusto. Y también vamos con Más Cómputo. Si tu computadora está lenta, con virus o necesitas actualizarla, comunícate a Más Cómputo. También contamos con equipos seminuevos y nuevos a precios muy accesibles. Llámanos, tenemos precios especiales y más de 15 años de experiencia. Puede comunicarse con Omar Díaz al 345-340-7770. Pues márquele, márquele ahí a Omar Díaz y que le deje su computadora como nueva, porque ahorita el que no tiene la computadora al 100 tiene problemas serios, muy serios. Mario, ¿le puedes marcar? Te acabo de mandar ahí el número. ¿Le puedes marcar a Jesús Olivarría si eres tan amable? Porque me quedé sin batería en mi celular. Bueno, ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante con Jesús Olivarría. Él es director del INJUVEC, pero como es licenciado en finanzas, ya la semana pasada nos decía que estaba dispuesto a hablar con nosotros y explicarnos cómo funciona el tema del Buró de Crédito. Porque ahora con esta pandemia
y algunos negocios que le están pasando muy mal, también algunos hogares, muy probablemente para poder salir adelante de esta pandemia, pero salir económicamente, muchos tendremos que pedir créditos. Algunos ya traemos muchos créditos, pero para quienes todavía están en capacidad de solicitar un crédito, es importante ver cómo andamos en el buró de crédito, cómo podemos limpiarlo, cómo funciona, y en un momentito más, pues Jesús Olivarría nos estará explicando al respecto de este tema. Mire, ya le mencionaba, ayer domingo 4 de octubre, la Secretaría de Salud dio a conocer que se registraron 6 casos nuevos de COVID-19 en esta ciudad, con lo que suman 540 casos. Se le suma un deceso desafortunadamente el sábado, otro deceso el domingo. Ya traemos 21 decesos derivados del COVID-19 aquí en Cananea. Bueno, nuestras líneas telefónicas, Yair. Nos puede encontrar en WhatsApp con el número 645-340-5501 y el número en cabina 645-101-2833. Bueno, pues ya está, ya tenemos en la línea telefónica a Jesús Olivarría. Jesús, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Diosdín. El gusto es todo mío. Qué gusto poder saludarte a ti, a Yair, a Mario y a toda tu audiencia. Oye, platícame este tema del que la semana pasada lo abordábamos y la importancia de estar limpios en el buró de crédito, porque auguran que para el 2021... la situación, que ahorita no hemos visto ni siquiera la crisis, que para el 2021 viene lo bueno. Entonces, la importancia de ir limpiando nuestro récord para efectos de, si nos vemos en una necesidad extrema, poder pedir créditos. Sí, así es, pero primero que nada vamos a tratar de desmentir un mito o algo que a la gente le tiene cierto miedo al buró de crédito, ¿no? Entonces, comentarle a las personas pues que no es una lista negra, sino más bien es una sociedad de información crediticia, pues que reúne datos y mantiene un registro de quienes han adquirido un crédito y la conducta que estos han tenido. No hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Cuidarlo, pues, cuidar nuestro historial es algo que nos puede beneficiar o nos puede perjudicar en nuestro proceso económico, digamos familiar, en algún negocio, de cualquier índole. Así es, sin duda alguna, y lo importante es siempre mantener un buen historial, siempre es importante mantenerlo al corriente. Tenemos de distintas maneras de interpretarlo cuando consultamos nuestro historial crediticio, que es importante hacerlo al menos una vez al año, no solamente cuando vamos a solicitar un crédito, sino también para verificar que no exista algún crédito desconocido, ¿no? Que digamos alguien está suplantando mi identidad. Que se daba mucho, ¿no? Cuando yo estuve haciendo el servicio en Conducer, llegaban muchas personas que no conocían los créditos que aparecían dentro de su historial, dentro de su crédito. Entonces, mira, es buen dato, no sabía que también existía esa posibilidad de que te robaran la identidad. Bien, muy bien, hay que aprenderle también a eso. Y así es, se da mucho y es algo pues muy triste ver a las personas pues acudiendo a Conducer para tratar de solucionar estas situaciones, y por eso es importante al menos una vez al año. Se puede consultar de manera gratuita. Personas que gusten hacerlo lo pueden hacer pues en www.burodecredito.com.mx o llamando al 55 54 49 49 54, teniendo la mano tu identificación, y con eso te puedan proporcionar tu buró de crédito. A mí lo que me había tocado mucho y en reiteradas ocasiones, y es que te hablan de los bancos y te ofrecen una tarjeta de crédito, pese a que le dices no, en ocasiones te la autorizan y te aparece en el buró de crédito y tú sin saberlo. Eso sí, me ha tocado como 5 casos así. Sí, así es. Por eso es importante estarlo verificando al menos una vez al año, para ver cómo está tu situación en el buró, a ver si no tienes algún crédito, ya sea crédito bancario o crédito no bancario, ¿no? Que quizá a lo mejor
no falta quien me sacó en cierta tienda, me sacó un mueble, me sacó algo, lo pagó, pues ahí está ya en el buró con un historial pues negativo, ¿no? Que tenemos tres maneras de presentarnos en el buró de crédito. ¿Sí? Que es una cuenta al corriente, pues cuando están todos el pago completo, y también aparece a veces el atraso, que es de 1 a 89 días. Que es una palomita verde. La palomita verde es cuando está al corriente, ¿no? Y cuando está en amarillo, que es un signo de exclamación, es cuando existe cierto atraso de 1 a 89 días. Ok. Y posterior a ello, ya con una cruz roja, es un atraso mayor a 90 días y a veces se va a cartera vencida. Y eso es cuando ya es un poquito más complicado de salir del buró de crédito, porque se vende a otros adquirientes, como despachos privados, que adquieren esa deuda para cobrarte la tía aparte. Ok, me ha tocado, por ejemplo, que duras 3 meses por te quedaste sin trabajo, sin ingresos, tienes una línea telefónica de Telcel, Gol, y te atrasaste 3 meses, entras a la parte donde está la crucecita roja, que no pagaste por 90 días. ¿Cómo puedes salir de eso? La misma compañía Telcel manda una carta, ¿cómo es el procedimiento? Sí, depende de monto, se queda, pues a veces la deuda tienes que primero verificar y la deuda sigue aquí mismo con el CEP o con la línea telefónica con la que adquiriste el plan, por ejemplo. O si fue vendida a otra persona, y eso ya puedes ir a Conducef para que te dé asesoría en cuestión de... Porque hay una lista de adquirientes, que son una lista de adquirientes de crédito, que son las personas que adquieren, que suelen adquirir créditos de las personas cuando es cartera vencida. Entonces puedes ir para que te pasen los datos y saber a dónde ir. A ver a quién le debes, a qué despacho. Okay. A mí me ha tocado que nada más escribes, te pones al corriente, escribes una carta y ya automáticamente te vuelve a introducir a la palomita verde el mismo Telcel a través de esta carta al mismo Telcel. Sí, así es, depende también de la cantidad. Ah, okay. Por ejemplo, ya si es un atraso mayor a 90 días, pues sí se te va a quedar ahí marcado en historial, pero va a desaparecer después de cierto tiempo, dependiendo de la cantidad que hayas debido. Okay. Por ejemplo, si es, digamos, de 25 hasta 500 UDIs, que una UDI pues son 6.55 según Banxico, son cerca de entre 3,000 pesos y 6,500 y algo, ¿no? Okay. Eso tardarías después de 2 años. Ya si es una deuda ya mayor a 6,500 y no duraste más de 90 días sin pagar, puede ser hasta 4 o 6 años o más para poder salir de ese historial para que te desaparezca. Okay, por ejemplo, en el caso de un carro o una casa que no pudiste pagar, ¿cómo puedes salir del buró de crédito o ya no sales? Pues lo ideal pues sería buscar finiquitar y verificar a quién le pertenece la deuda, hacer el pago y que te den una carta de finiquito. Okay. Una carta de finiquito, ya posterior a ello pues tendrás que esperar algunos años pues para poder salir, porque ya va a quedar marcado ahí ese historial y pues sí te va a afectar de manera negativa cuando quieras adquirir otros nuevos créditos. Pues las instituciones financieras revisan tu buró de crédito para ver tu score, tu comportamiento y así ver si te otorgan otros créditos. Perfecto, pues algo que desees agregar y en siguientes, es que tenemos muchos temas financieros que tratar. Oye, la deuda externa que sin pedir este préstamo nos aumentó, también si es bueno o mal momento para pedir créditos, para sacar carro, para sacar casa, un montón de temas que traemos ahí pendientes, pero algo que desees agregar ahorita, ya los temas ahí los vamos a ir tocando durante todo el mes. Sí, claro que sí, con mucho gusto, ya saben que cuentan con un servidor. Y pues simplemente agregar que pues estén pendientes de sus créditos, que no adquieran créditos mayores a su salario, a lo que puedan pagar, ¿no? Que no termine siendo la deuda mayor a su salario. Muy bien, perfecto. Pues te agradezco muchísimo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, al contrario, gracias por el espacio, que sigan teniendo una excelente tarde. Buenas tardes.
Pues ahí está las formas de cómo le podemos hacer para poder salir del buró de crédito, poder seguir adquiriendo créditos, ya sea de vivienda, también créditos de carros o simplemente crédito para tener circulante en nuestras empresas. Lo que usted le sea más necesario en este momento, pues ahí están las diferentes opciones para poder salir del buró de crédito, que es todo un rollo, pero sí se puede. Vamos con nuestros patrocinadores y con música, Yair. Así es, vamos primero con patrocinadores. Vamos a darle un agradecimiento a Taquería Alcázar, abierto de lunes a sábado de 4 p.m. a 12 de la noche. Y venden suadero al pastor, tripa y longaniza campechana, que es suadero con longaniza. Tacos 18 pesos, burros 65 y 75, percherones 130 y 140, caramelos a 40 y tortas 65 y 75. También cuentan con órdenes de alambre, que es carne que usted elija, con queso, chile morrón y cebolla a 120 y a 130 pesos. También cuentan con aguas frescas que se realizan al momento, como mango, naranja, piña, melón, apio, pepino, limón, guayaba y manzana con avena. Y todos los martes con promoción de tacos al pastor al 3x2. Un local se encuentra en Avenida Juárez entre Sexta y Séptima, abierto de jueves a martes y descansan los miércoles con horario de costumbre. Y en Calzada Primero de Junio frente a Windstar, que está abierto toda la semana con todas las medidas de seguridad e higiene en sus establecimientos. Es lunes, no cocine. No cocine, ¿para qué cocina, hombre? A gusto, vaya ahí a Taquería Alcázar, que está de verdad todo delicioso. Delicioso. Y vamos también con panadería El Gran Danés, abierto de delicioso. Abierto de 6 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado, los domingos de 9 a.m. a 5 p.m. Ubicados en Chapultepec, esquina Adolfo Mateos, Colonia Campestre Oriente. Venden todo tipo de pan dulce como conchas, donas, cochinitos, polvorón, cuernitos de cajeta, roles, niño envuelto, manita de villas, strudel y pantelera. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas, y las piezas van desde 5 pesos hasta 14 pesotes. Pues ya sabe dónde está ubicado ahí la calle principal, que va rumbo a la Roca, a un costado mano derecha, un edificio color naranja y un olor inconfundible. Mire, nada más baje las ventanas y vas a ver dónde está. Baje las ventanas de su vehículo. Ahí nada más va a llegar, en cuanto llegue le va a dar el olor. Sí, cuando vaya pasando por ahí se guía. Y también vamos con Pisos y Más, abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 9:30 de la noche. Ubicado en Pinalito número 37 frente al Monumento de los Mártires de 1906. Ofrecemos las tradicionales pizzas como son la de pepperoni, mexicanas, carnes frías, entre otras. En nuestras especialidades, carne asada, cielo, mar y tierra, boles y al pastor. También contamos con rico espagueti, papas, panchos, hamburguesas deliciosas, órdenes de alitas de nuggets y ponles, y nuestra promoción, dos pizzas medianas por 200 pesos en las pizzas tradicionales. Puedes marcarles al número 645-33-235-95. Pide y recoja ahí al 645-33-235-95. Fíjate que el otro día, creo que el jueves fue, fui al Pizzas y Más. Bueno, primero hablé y pedí un espagueti. ¿Te acuerdas que tenía meses queriendo comer espagueti? Semanas, sí. Y hablé y me dice, nada más espagueti, no quiere pizza. No, le digo, nada más espagueti. De haber dicho, ya está loca, ¿no? Pero estaba el espagueti delicioso, la verdad, valió la pena. Me imagino, sí, las pizzas están deliciosas. Un espagueti así con vinito tinto que andas haciendo, ¿no? Ahora sí, vámonos con música. Vamos con una canción de Marco Antonio Solís que se llama Más que tu amigo. Marco Antonio Solís Sosa nació en Ario de Rosales, en Michoacán, México, el 29 de diciembre de 1959. Conocido como Marco Antonio Solís, es un músico, cantante, compositor y productor musical mexicano. Fue fundador del grupo musical Los Bukis, del cual fue vocalista, músico, productor y el autor de la mayoría de sus canciones. Al inicio tocaba los teclados y posteriormente las percusiones y la guitarra. Bueno, pues vamos con algo de música a través de Oro Radio, a través del 107.3, y nos vamos con algunos reportajes a través del mineral.com.mx. Regresamos. Este centro comunitario de cómputo es un apoyo para los niños y jóvenes de esta comunidad. El objetivo es brindarles a todos los estudiantes la oportunidad de este servicio. Diseñado para brindar el apoyo a los estudiantes de Cananea con la nueva modalidad que tenemos de hacer las clases en línea. Estamos cuidando todo lo que es la salud, la higiene, estamos llevando todos los protocolos.
las instalaciones o el servicio lo están brindando los muchachos de nuestro club LED Cananea. Ellos son los que están brindando la asistencia, tienen un rol de trabajo. Y ellos a la vez cuidan y sanitizan nuestros equipos. También yo quiero mencionar que el DIF municipal pues le ha gustado mucho este proyecto y vamos a apoyar también, ellos van a brindarnos a nosotros los desayunos escolares que ahorita nos están repartiendo en las escuelas. Ellos les pareció muy buena la idea de poder también aquí apoyar a los niños que asistan al centro. Desde la semana pasada estamos nosotros ya con el centro de cómputo. La respuesta pienso que ha sido poca. Considero y aprovechamos ahorita este medio para invitar tanto a los muchachos de primaria, de secundaria, de medio superior y de superior, para invitarlos a los que quisieran utilizar el servicio, el servicio de internet, el servicio de cámara y el servicio de impresión sin ningún costo. Y pues esta idea en sí surgió pues cuando estábamos en cuarentena. Mi hermano no vivía aquí, estaba él en otro lado, y entonces pues se vino y pues en sí buscó algo que hacer, y siempre ha sido bien emprendedor y siempre ha estado buscando alguna forma de emprender, de hacer para la sociedad también. Y pues estaba él pensando en algo que pudiéramos crear, que ayudara a quitar tantito el enfado y el encierro, ya sabes, de la cuarentena. Y pues se le ocurrió de la lotería, porque jugábamos mucho nosotros, de hecho, en nuestra casa jugábamos mucho con mi sobrinita, con mis otros hermanos, jugábamos a la lotería. Pues está aquí la famosa serenata, que es pues, el miércoles de la plaza, el Ojo de Agua, la Casa de la Cultura, también están varios restaurantes que han estado formando pues parte de Cananea desde casi siempre. Ya fuimos dejando en varios establecimientos, actualmente está en el Mavari, Chiltepinos, Sushi 7, las dos Supremas, en los dos Mavaris, en la Cabaña, en todos casi en todos los lugares que estén en la lotería están disponibles para venta. Ahora, a pesar de lo que es la pandemia, que no va a haber fiestas y esas cosas allá en Cananea, aún así están en aquellos lugares acudiendo, ¿no? Hacia los arenas peregrinos. Nosotros hemos estado monitoreando la cartera, hemos estado avisando, hemos visto. ¿Qué vale lo que pesa? Oro Radio 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea. Oro Radio. Muy buena música a través de Oro Radio, a través del 107.3 y a través del Mineral. Buenas notas, buenos reportajes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, pues ahí están nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros. ¿Cuáles son, Jair? El número en WhatsApp es 45-34-05501 y el número en cabina, recuérdalo bien, es 45-101-2833. Oye, la tarde de ayer el Club Nahuales hizo entrega de lo recaudado en esta bonita y loable labor que año con año realizan a fin de apoyar a diferentes agrupaciones en la lucha contra el cáncer en este mes, que es la lucha contra el cáncer, el mes de octubre, y lograron juntar 10,737.50 pesos. ¿Cómo les caerían? 10,000 lanas, chamacos. Bien. 10,737.50. Que de verdad un abrazo solidario, una felicitación, una extensiva felicitación para todos los muchachos del Club Nahuales, que yo les decía, es que se ven así como muy rudos, les decía. Sí, ves a hombres en motocicletas y dices, ay, mamacita querida, ¿no? Pero estos chamacones hacen esta bonita labor cada año, y no es la única que hacen, ¿eh?
todo el año, ahorita porque estamos en pandemia, pero todo el año están ayudando gente, hacen diferentes actividades, además que nos alegran la vida cuando los vemos ahí pasando por la Juárez o que hacen actividades también para recaudar fondos, y es un bonito espectáculo verlos en la ciudad. Su alegría nos contagia, por supuesto, y ellos siempre andan contentos y de buenas. Eso es todo. Sí. Mire, en otros temas, que las actividades del CREC continúan suspendidas para proteger a sus usuarios. Vamos a escuchar esta información de la presidenta de CREC, Karina Vázquez, esta entrevista que le hizo Mario. Todavía no retomamos, vamos a esperar, y luego ahora con esto del rebrote, imagínate, pues menos. Si lo habíamos planeado así como para noviembre los días, claro, ¿no? Que estuviera bien el clima, porque ya ves que ya el tiempo de invierno, pues lo traemos en contra, ¿no? Y ya nos vamos a esperar a ver qué, a ver cómo sigue. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Pues ahí está, dice la nota, actividades de CREC continúan suspendidas para proteger a sus usuarios. El Centro de Rehabilitación de Quinoterapia de Cananea informa a los usuarios que las actividades de la institución han sido suspendidas en armonía con las medidas implementadas por el gobierno municipal para prevenir la propagación del COVID-19. Ya escuchó a Karina Vázquez, presidenta de CREC, quien indicó que la situación sanitaria les impide prever una fecha de reapertura. En estos momentos aún no saben en qué día se podrán ofrecer de nueva cuenta las equinoterapias, y querían volver en noviembre, ya la escucharon, pero el rebrote pues representa un riesgo para los niños. Cabe mencionar que las actividades se atienden en su mayoría, las instalaciones en su mayoría son niños, niños y adolescentes, que son pues un sector vulnerable para el contagio del COVID. Hay que esperar. Hay que esperarnos. Oye, y hablando de contagios, que el fin de semana fue una cosa, que las fiestas, impresionante, que estuvieron muy suaves las fiestas. Ya no, ya mejor me río. Sí, qué situación, que estuvieron muy suaves todas las fiestas en Cananea, se divirtieron mucho, las autoridades, los policías estuvieron trabajando de sus turnos, mínimo 7 horas le estuvieron dedicando para ir a las casas, decirles, oiga, por favor, baje la música, pues incomodando a los vecinos, que es más de 7 horas en estar, como si fuéramos niños, en estar yendo a cada domicilio, porque nosotros que parecemos niños, con la música todo lo que da, la fiesta todo lo que da, y ahí va seguridad pública, pues que se vieron rebasados, porque es tanta la fiesta que se vivió el fin de semana, que no les dio para más, porque también se presentaron otras situaciones de delitos y demás, y desafortunadamente no entendemos. Así que ya el que entendió, entendió, el que se contagie, ya está el rebrote, ya lo veíamos en otros países, que ya está el rebrote y seguimos sin entender. Oye, ya para que hasta el presidente de Estados Unidos le haya dado, nomás le digo algo, nosotros no tenemos el billete ni los servicios médicos que tiene el presidente de la República, Así que quién sabe cómo nos ande yendo, si la logramos contar y salir, si llegamos a infectarnos. Así que haga con su vida lo que usted quiera, pero no arriesgue a su familia. Eso es muy importante. Con su vida usted puede hacer lo que quiera, guste y mande, pero no arriesgue, por favor, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. No los arriesgue, por favor. Así que el fin de semana fue un fiestón a gusto en todo Cananea, y con semáforo amarillo, pues no pueden las autoridades hacer gran cosa.
de multar o ir a suspender la música, solamente atender el llamado de los vecinos donde le digan ahí al fiestero, oiga, por favor, puede bajarle a la música porque está afectando a los vecinos. Pues eso es todo lo que pueden hacer, fíjense nada más. Yo creo que deberíamos implementar una iniciativa desde Cabildo, en donde se pueda multar a los fiesteros que estén molestando después de las 2 de la mañana, que creo que sí viene establecido en el código. Le vamos a preguntar la ley de tránsito, a ver dónde vendrá algún licenciado que sí sepa del tema, porque hasta donde sé, sí, por el alteraciones al orden y buen gobierno, puede ser que venga ahí. Bueno, vamos con nuestros patrocinadores, Jair. Vamos a darle un agradecimiento a Taquería Alcázar, abierto de lunes a sábado de 4 p.m. a 12 de la noche. Y cuentan con suadero al pastor, tripa, longaniza campechana, que es suadero con longaniza, tacos 18 pesos, burros 65 y 75, percherones 130 y 140, caramelos a 40, tortas 65 y 75. También cuentan con órdenes de alambre, que es carne que usted elija, con queso, chile morrón y cebolla a 120 y a 130 pesos. También cuentan con aguas frescas que se realizan al momento, como mango, naranja, piña, melón, apio, pepino, limón, guayaba y manzana con avena. Y todos los martes con promoción de tacos al pastor al 3x2. Un local se encuentra en Avenida Juárez entre sexta y séptima, abierto de jueves a martes, descansan los miércoles con horario de costumbre. Y del otro, en Calzada Primera de Junio frente a Winstar, que está abierto toda la semana con todas las medidas de seguridad e higiene en sus establecimientos. Y también vamos con Panadería El Gran Danés, abierto de 6 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado, los domingos de 9 a.m. a 5 p.m. Ubicados en Chapultepec, esquina Adolfo Mateos, Colonia Campestre Oriente. Venden todo tipo de pan dulce como conchas, donas, cochinitos, pulvorón, cuernitos de cajeta, roles, niño envuelto, manita, hebillas, strudel y pan telera. Cuentan con pan para jugo, tortas y hamburguesas, y las piezas van desde 5 pesos hasta 14 pesotes. También vamos con Pizzas y Más, abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 9:30 de la noche. Ubicado en Pinalito número 37 frente al Monumento de los Mártires de 1906. Ofrecemos las tradicionales pizzas como son la de pepperoni, mexicanas, carnes frías, entre otras. Y nuestras especialidades, carne asada, cielo, mar y tierra, paunes y al pastor. También contamos con rico espagueti, papas, panchos, hamburguesas deliciosas, órdenes de alitas de nuggets y paunes, y nuestra promoción, dos pizzas medianas por 200 pesos en las pizzas tradicionales. Puedes marcarles al número 645-33-235-95. Ahí para que se dé un buen gustito ahí, para que vaya y coma algo, una pizza, un espagueti, lo que sea, y lo disfrute. Malayón. Se me hizo agua la boca. Híjole, qué bárbaro. En un momentito más ya anda por aquí Michelle y nos trae espectáculos. A ver qué nos trae esta tarde. Pero antes, mire, el fin de semana el alcalde regaló 2 toneladas de calabacitas, el Lalo, ahí enseguida de su casa, y la gente acudió con todos los protocolos, y yo quería que me tocara una bolsita. Me dice Benja que me anduvo buscando y que no me encontró. Está bueno, le digo. Pues qué bien esta actividad que está realizando el alcalde, donde durante estos meses de pandemia ha podido seguir ayudando y apoyando a la ciudadanía, así de manera directa. Hay quienes han implementado en otros lugares, en otros países, de dar dinero. Yo coincido más de que por lo menos en este espacio que estamos de pandemia, sea con apoyarlos con víveres. ¿Por qué? Porque sabemos que al menos va a ser destinado el recurso a realmente lo que debe de ser, que es lo primordial, los alimentos. Hay quienes han, por ejemplo, en Estados Unidos, Amalaya, ser un país de primer mundo, que apoyaron con lana. ¡Uf! ¡Amalayón! No. Bueno, ya está por aquí Michelle, vámonos con espectáculos. Entretenimiento y espectáculos en 12 PM Noticias. ¿Qué onda, Michelle? ¿Cómo andas? Hola, hola, muy buenas tardes. Muy bien, la verdad, aquí agradecida y encantada de estar una vez más en esta sección que tanto nos encanta. Oye,
¿cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo vas con la escuela? ¿Cómo vas con la escuelita? Ahí andamos un poquito. ¿Atareados? Sí, atareados, pero ya. Ya le agarraron el rollo. Pero dime, ¿están trabajando más que en tiempos normales? Pues es que es un poquito más batalloso, se podría decir, porque no tenemos tanto contacto con el maestro, ¿no? Eso, o sea, a través de la plataforma y así, pero pues nada en comparación a como lo ves en la clase, ¿no? En persona. Claro, sí hacen falta, pero pues hay que cuidarnos y sobre todo... aprender a... seguir adelante, a como podamos. Ahora sí que a como podamos. Mientras el de ahí arriba nos tenga dando lata aquí, hay que seguirle para adelante, a adecuarnos. Oye, ¿quién nos traes de espectáculos? Bueno, pues el día de hoy les vengo a platicar cuánto cobra Sofía Vergara por hacer una serie en televisión. ¡Órale! Y ella cobra nada más y nada menos que 10 millones de pesos por cada episodio de Modern Family. ¿10 millones de pesos por cada episodio? Episodio de una serie en televisión. ¿Y como cuánto se tardarán en grabar por cada episodio? O sea, el episodio que ves de una hora. Pero con 10 millones de pesos. ¿Qué haría usted con esa cantidad? Ni trabajando todo el año, yo creo. Se me hace que te vamos a mandar al CEA de Televisa para lanzarte de actriz, mijita, para que no estés pasando una lana para acá, porque de que ganan, ganan. Bueno, en Estados Unidos, en México no. Son mal pagados, nomás los que tienen exclusividad. Sí. Sí, pues bueno, suena la nota, bien. Sí. Bien por ella. Bien por ella, no, y mal por nosotros. Bueno, también les vengo a platicar que pide Cepillín homenaje en el Zócalo por 50 años de trayectoria. El payaso consentido Cepillín comentó que el fin de su carrera se acerca tras 50 años de trayectoria. Por tal motivo quiere un homenaje en el Zócalo. Ricardo González aseguró que está en pláticas con la jefa de gobierno de la Ciudad de México para ver la manera de hacer un homenaje por su trayectoria en la Plaza del Zócalo. Además, Cepillín aseguró que el Zócalo debe de abrir para algo positivo, divertido y no solo para protestas como se ha venido usando la icónica plaza. Cepillín ha sido un icónico infantil por casi 50 años, tiene su carrera, en su carrera 1000 éxitos musicales. Desde hace años, Ricardo González comparte escenario con sus dos hijos. 74 años tiene Cepillín. De edad. Sí, dice que ya se quiere retirar cuando cumpla los 50 años de trayectoria. Órale, oye, sí, muy bien y muy merecido. La cosa es que con la pandemia, pues yo lo dudaría dos veces. A lo mejor ya cuando... Cuando cumpla los 50 ya. ¿Cuándo los cumple los 50 años de carrera? ¿Falta poquito o falta mucho? Pues ya ando haciendo los preparativos, significa que falta poquito, ¿no? Híjole, pues a ver cómo nos trata la pandemia, porque no se visualiza que esto... se acabe mañana. Ni para hoy, ni para mañana, ni dentro de un mes. Entonces, es muy merecido, una carrera muy bonita, muy fructífera, que sí le ha batallado mucho después de que hiciera hasta películas y demás. Le ha batallado económicamente, él mismo lo ha dicho, y ha batallado con adicciones y demás. Pero sí, le ha alegrado la vida a muchísimas generaciones. Muy bien merecido, lo que pasa que pues estamos en pandemia, a ver cómo se le presentan las cosas. Sí, pues ojalá que todo sea bueno, ¿no? Ojalá. Oye, y eso que decía de que nada más para plantones se han utilizado el Zócalo. No, también se han hecho cosas buenas en el Zócalo. Se el grito de independencia ahí en Palacio Nacional y que la gente se reúne. O sea, ha servido para cosas buenas y para cosas malas. O sea, hay de todo. Sí, pues hay de todo. El ícono de lo representativo en México, ¿no? En lo que es el Zócalo. Uh-huh. Bueno. Pues invita a tu espacio. Claro que sí, ya en unos momentos más estaremos con dosis de energía, ya casi dos meses de haber arrancado con este proyecto. ¿Qué hubo? ¿Qué te dije? Que a los dos meses ibas a andar bien filosa, ¿no? Sí. Y pues bueno, para que traemos muy buenas notas de espectáculos, como siempre, y muy buena música. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Michelle. Pues la invitación para que escuche a Michelle a la 1 de la tarde, a Pablito a las 2 de la tarde, que ya llegó de su gira artística.
Pablito, ahorita va a llegar enojado. ¿Cuál gira artística? Andaba en cosas personales, ¿verdad? Saludo, Pablito, ¿cómo te fue de gira artística, mijito? ¿Nos trajiste coyotas o no nos trajiste nada? Con eso de que estamos a dieta, ¿no? Vamos con nuestros patrocinadores. Vamos a darle un agradecimiento a Pico Dulce, la tradición en Cananea. En Pico Dulce, abierto desde las 8 de la mañana a 10 de la noche con muy buenos precios para que disfrutes. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Y también con Centro de Rehabilitación Integral. Sus servicios van de rehabilitación física, accidentes laborales, dolores de espalda, dolores musculares, articulaciones, ayuda en derrames cerebrales y masajes. El único certificado en Cananea en función seca. Ubicada en el local azul sin número atrás de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe en el Callejón. Puede comunicarse al número 645-105-0532 y con gusto le atenderá Alejandro Ávila o Marlon Chin. ¿Cómo les caería un buen masaje a todos ustedes, nuestros radios? Muy ruéquete bien. A mí muy bien. Yo creo que a todos nos caería bien en estos momentos, porque sí está difícil la situación. Vamos. Me mandó un mensaje. Ah, bueno, el otro de nuestros patrocinadores, y ahorita le doy el mensaje. Más Cómputo. Si tu computadora está lenta, con virus o necesitas actualizarla, comunícate a Más Cómputo. También contamos con equipos seminuevos y nuevos a precios muy accesibles. Llámanos, tenemos precios especiales y más de 15 años de experiencia. Puede comunicarse con Omar Díaz al 345-340-7770. Bueno, pues ahí está. Márquele a Omar Díaz al 645-340-7770. Me llegó un mensaje, dice, vayan a darse una vuelta por el cable. Hay gente, filas, ahí debajo del sol con un calorón para pagar. Y el agua pura nada que la pagan. Ah, bueno. ¿Cuánto? A ver, ¿ustedes tienen cable, chamacos? Ok, ¿cuánto cobra el cable, el megacable? Ah, no estoy seguro. Bueno, entre 300 y 500 pesos. Vamos a ponerle una media, 400 pesos. Y el agua que cuesta 130. Bueno, vamos a ponerle 140 al agua mensual. Y no tenemos para pagar el agua 140 pesos, pero sí tenemos para pagar el megacable. Yo creo que es importante que vayamos viendo prioridades. Sí, está bien, quiere divertirse, ver la televisión, en algo tiene que salirse de la realidad. O tiene clases. O tiene clases, exactamente, pero las clases también las dan en televisión abierta, no necesariamente tiene que ser en cable. Pero para la universidad, ¿no? Para la universidad, la dan, clases de universidad las dan ahí. En línea nomás. ¿En línea? Sí, nomás. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que no se las dan a ustedes en clase normal? No. ¡Ah! No sabía eso. Para los universitarios. ¡Órale! Con razón. Bueno, pero pues, vamos a hablar del grosor de la población, que es primaria, kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Ya poquitos llegan a nivel universitario. Y se supone que ya para nivel universitario ya los chamacos pueden estudiar y trabajar, ¿no? Y aportar la familia. Sí, claro que sí. Bueno, pero ¿cuánto le cuesta la mensualidad del megacable y cuánto le cuesta la mensualidad en el agua? Esa comparativa tan impresionante que no hacemos conciencia de que únicamente nos quejamos que sí, no tenemos agua, que cómo la vamos a pagar, pues es igual el cable. Malísimo el servicio, y de ese sí, ahí está puntual, y haciendo, ojalá, una vez dijo Omar Córdoba, ojalá que las filas que se hacen para pagar el megacable fueran las filas que se hacen también para ir a pagar el agua. 130 pesos y no los podemos pagar. Hay que crear conciencia, la necesidad que tenemos de tener el vital líquido. Yo la semanita que estuve sin agua, una semana en mi casa, fue una cosa espantosa, fue un infierno, la verdad. Yo creo que en esa medida también tenemos que crear conciencia nosotros de poder pagar el servicio. Saludos a Mirna Cecilia, Celaya Ortiz, un saludote, Mirna. Vamos con más información antes de ir con el resumen informativo. Mire, ha sido poca la afluencia para el uso del Centro Comunitario de Cómputo del Club de Leones. Invitan a que se acerquen. Vamos a escuchar a los integrantes del Club de Leones esta entrevista que le hicieron Mario y Taylor. El Club de Leones de Cananea emprendió un nuevo proyecto de ayuda social, el Centro Comunitario de Cómputo para Niños y Jóvenes Estudiantes de Escasos Recursos.
mismo que se ubica en el Casino Club de Leones. Inicialmente, los padres de familia tenían temor de llevar a sus hijos a un espacio de constante afluencia y que pudieran contagiarse, lo que derivó en que los primeros días de inaugurarse no se registraran visitas de estudiantes, pese a que las instalaciones son seguras, desinfectadas y cuentan con el protocolo sanitario. Sin embargo, tras cumplirse una semana de su apertura, el centro de cómputo ya ha recibido a varios estudiantes. Al respecto, los encargados hablan del servicio protocolo y explican que el propósito es ayudar a los niños y jóvenes que no tienen internet en sus hogares. El Centro Comunitario de Cómputo tiene un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y ofrecerá sus servicios de manera gratuita durante los próximos 3 meses, con computadoras, escáner, internet e impresoras disponibles para realizar tareas, trabajos de investigación y proyectos escolares que requieran de dicho equipo. Este Centro Comunitario de Cómputo es un apoyo para los niños y jóvenes de esta comunidad. El objetivo es brindarles a todos los estudiantes la oportunidad de este servicio. Diseñado para brindar el apoyo a los estudiantes de Cananea, con la nueva modalidad que tenemos de hacer las clases en línea, estamos cuidando lo que es la salud, la higiene. Somos la frecuencia que vale lo que pesa en oro. Oro Radio. La radio que vale lo que pesa. Oro Radio. 107.3 FM. La radio comunitaria de Cananea. Oro Radio. Ya son las 13 horas, 1 de la tarde con un minuto y vámonos con resumen informativo. Este es el resumen informativo en 12 PM Noticias. Información estatal en 12 PM Noticias. En noticias estatales, escasean padrinos para niños con cáncer. Usted puede ayudar en todo el estado. Patrulla Animal en Hermosillo trae dron para la búsqueda de mascotas. ¡Qué modernos, qué modernos! Inicia rescate de álamos del río Mayo. Llaman a tomar medidas para evitar cobro excesivo de luz. Reconoce AMLO a la gobernadora Claudia Pavlovich por su trabajo. Vamos con noticias nacionales, perdón. Información nacional en 12 PM Noticias. En noticias nacionales, 7 de los 39 proyectos anunciados por AMLO y la CCE ya están en ejecución, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. AMLO confirma disolución de la caravana migrante procedente de Honduras. Sacerdotes católicos de Catedral de la Ciudad de México simpatizan con Frena, señala AMLO. Vamos con noticias internacionales. Información internacional en 12 PM Noticias. En noticias internacionales, Suiza aprueba salario mínimo equivalente a 95,000 pesos. Imagínate, hacen eso en México y empiezan a quebrar todas las empresas, ¿no? 95,000 pesos. Bueno, vámonos todos a vivir a Suiza. En más temas internacionales, París decreta alerta máxima por rebrote de coronavirus. Alemania celebra los 30 años de reunificación en medio del COVID-19. Es la información esta tarde. Muchísimas gracias por el favor de su atención. El día de mañana, con todo el favor de Dios, aquí nos vemos y nos escuchamos en punto de las 12 PM Noticias. En producción de multimedia, Alberto Medina Taylor, reporteros Benjamín Zambrano y Mario Huerta. ¿Aquí en los controles? Aquí en los controles, los saludos, amigo y compañero Yair Valenzuela. Muchas gracias. Quédense en sintonía de Oro Radio. Ya saben, cualquier parte del mundo nos puede escuchar a través del mineral.com.mx. Accesa ahí al portal de noticias, el mineral.com.mx, donde está el logotipo de Oro Radio, le da play y ahí nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Para quienes nos escuchan aquí en Cananea y la región, a través de Oro Radio, a través del 107.3 FM, muchísimas gracias. Y la invitación es para que siga en sintonía de Oro Radio. Buenas tardes, con permiso, los saluda esta tarde Yasmín Islas. Provecho.
Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.